Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castlevania Area Sorrow. Bueno, ya visteis que nos quedamos en este punto, estamos justo cerca del centro del castillo. Lo que nos queda ya es adentrarnos en la dimensión del caos, ¿vale? Y ver el final bueno. No sé si este será el último capítulo, porque es una zona que hay que atravesar con muchos enemigos. Pero vamos, si no es el último, es el penúltimo, ya os lo aseguro. Así que vamos para allá, no perdamos más tiempo. Y vamos para allá. Bueno, sí, tengo que enseñaros una cosita. Primero, ¿cómo vamos con las almas? Eso es importante, vale, espera un segundito. Bueno, pues llevo el alma de Pantera Negra para moverme muy rápido, el demonio llama y el cazacabezas, ¿vale? Pero me va todavía a costar encontrar algún arma porque quedan algunos enemigos. Algunos enemigos quedan. Si nos vamos aquí al apartado de enemigos, tenemos el 97,3 de almas. Vamos a buscar los que nos quedan. Nos quedan 1, 2, 3, 3 enemigos, ¿vale? Y no, perdón, 4. Son 91, 103, 106 y 111, ¿vale? Entonces habrá que conseguir esas almas también y a lo mejor cuestan un poco, ¿vale? Pero ya os digo que lo que nos queda está en la dimensión oscura o camino de ella, ¿vale? Ahora entenderéis por qué digo eso de camino de ella. Bueno, vamos a ver el mapa. Nos tenemos que dirigir hacia los jardines, ¿vale? Así que por aquí vamos bien. Vale, vamos a ver una botecita. Y bueno, quiero comentaros que pondré una publicación también en el canal. Me voy de vacaciones unos días, chicos, ¿eh? Voy a hacer varias visitas que tengo pendientes por hacer. Y estaré en Valencia, pues si alguno es de por allí quiere conocerme en persona, que me contacte, ¿vale? Ya sabéis que tengo Twitter. Ay, espérate, aquí voy a necesitar el alma murciélago. Un segundito. Alma murciélago gigante. Estaré en Valencia unos días. Voy a visitar a algunos amigos, moderadores también del canal y demás. Y estaré unos días. Entonces, desde que veáis este vídeo, en unos días estaré por allí. Podéis contactarme por Twitter si queréis que nos conozcamos en algún punto de Valencia, no tengo problema, ¿vale? Entrar en tomarnos algo y charlar un rato de videojuegos. A ver, cositas. Que llevo unos días sin grabar, ¿eh? Llevo unos días sin grabar. Por cierto, está probando, ya lo digo, está probando el emulador de Nintendo DS en Switch, porque estamos jugando en Switch, este Castlevania también. Y emula muy bien, ¿eh? Puede ser que os traiga algún Castlevania más de los de Nintendo DS, que está por ahí, que tengo uno pendiente, que es el Order of Ecclesia, muy bueno. Y tengo pendiente de jugar ese, y a lo mejor por la segunda parte de este área Sorrow, Dawn of Sorrow, también se puede traer. Tengo que ver cómo sería el tema de capturar con la pantalla táctil, que es lo que me preocupa, ¿vale? Pero si es un juego que no requiere funciones táctiles, pues yo creo que se puede traer sin problema al canal, ¿eh? A ver, vamos por aquí. El problema es que este Dawn of Sorrow, como veis, tiene muchas funciones táctiles, por el tema de los sellos, que la verdad tampoco es que me cambie mucho, pero bueno. Entonces, bueno, veremos. Creo que por traído Ruin, que es otro de los Castlevania que salieron para Nintendo DS. Ese no tiene casi apenas interacción táctil. Y lo que no sé si Order of Ecclesia, porque es un Castlevania que no he jugado, no sé si ese Castlevania Order of Ecclesia tiene alguna interacción, ¿eh? Oye, ¿estoy yendo bien? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, porque pasadas unas pantallas salimos al sitio. Ya sabéis, el sitio ese donde está la puerta del humo negro, que ahora se nos abrirá. Aquí es, este es el sitio que lo digo yo. Fijaos, casi todos los enemigos de un golpe lo fulminas. Qué gustazo, por cierto. No sé si el juego tendría una partida plus, pero solo por el gustazo de ir matando enemigos a diestro y siniestro, hasta lo mismo me gustaría jugar una partida plus, aún teniendo el 100% del juego, Voy a guardar porque tenemos un enfrentamiento ahora contra un jefe que no lo vais a imaginar, ¿vale? Voy a hacer un guardadito aquí rápido. Sí, sí. Por si tenemos problemas, que no deberíamos, pero bueno, por si acaso. Bueno, pues esta es la puerta que os decía, ¿veis? Abierto y ahora entramos. No me deja acceder al mapa, si no veríamos a ver si andamos con el porcentaje completado. Atención, que nos intercepta, sería mejor dicho. Julius Belmont, detente. Julius, así que tú eres a quien buscaba, no quería creerlo. Es cierto, yo soy Drácula, pero no soy lo que tú crees que soy. No soy lo que tú crees que soy. Debo destruir a Drácula a cualquier precio, es mi destino. No, espera, no quiero luchar contra ti. Nada de lo que digas me detendrá, prepárate a morir.
Bueno, atención a este combate, chavales, porque el amigo Julius, aunque le veis aquí buena, buen chavalito y tal, es una mala bestia de cuidado, ¿eh? Fijaos lo que quita. Me quita él más a mí que yo a él. A ver, que no me equipa. El demonio llama... ¿Qué le podemos meter a este tío? A ver. Demonio llama... Fijaos el tema que está sonando. ¡Qué temazo, macho! ¡Qué temazo! ¿Qué le puedo meter a Julius? A ver... ¿qué le puede venir a bien a Julius? Hombre, ya de por sí el demonio de llama le haría bastante popa, ¿eh? Mandrágora... Es que no sé si la mandrágora le haría mucho, ¿eh? Vamos a tirar con el demonio de llama de momento, ¿vale? Aquí, murciélago, quizá me interesaría mejor el curly. Sí, para transformarnos. Y el cazacabezas, porque es lo que no se eleva más las estadísticas. No creo que haya otra arma que no se eleve más las estadísticas. Ya digo, es un combate durillo, ¿eh? A ver... Este nos sube la velocidad de los PM. No, eso me interesa. Mira, este, el basilisco, aumenta los puntos de ataque y disminuye lo de defensa. Buah, eso no me interesa. Digo, pues vamos. No creo que... Este sí, el poder de ataque, pero no baja la defensa. Nada, nos quedamos como estamos. Ahí le hemos metido bien. Le quitamos 600 cada vez. Eso le hace mucha pupita al bueno Julius. Toma. A ver si el demonio ya no le hace algo. A ver, voy muy petado. Entonces diréis, joder, si parece que no es tan difícil. Este combate es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que voy muy petado. Estoy muy subido de nivel, tengo las armas... Tengo muy buen equipo, tengo las mejores armas. Entonces, Julio no nos va a costar tanto como debería. Cuidado, cuidado, que va a hacer un ataque especial. ¿Le veis? Está como absorbiendo para hacernos el ataque de la cruz. Bueno, con apartarnos es suficiente. Ahora nos va a lanzar agua bendita, el hacha... Joder, lo que quita ese hacha, macho. Luego juegas tú un Castlevania clásico y el hacha es una puñetera mierda, tío. ¿Qué estás? ¿Estás moneando o qué? Toma. Esa te la has comido entera y esa también. Se ha esquivado, ¿eh? Eso es. Ha caído, ¿no? Sí. Para. Ya he tenido bastante. No hay que matarle, chicos. ¿Por qué no acabas conmigo? No seas tan indulgente. La fuerza de un Belmont. La fuerza de un cazavampiros es más grande que esto. Cuando luchaba contigo sentí el espíritu maligno que hay dentro de ti. Pero también el espíritu de Soma. Eso es más que suficiente para detenerme. Tengo un favor que pedirte. Un favor. ¿Cuál es? Desde aquí partiré para luchar contra mi propio destino. Si pierdo la batalla y me convierto en la reencarnación del mal, quiero que me mates. Joder, qué épicas esas palabras. Lo haré, lo prometo. Gracias, ahora puedo emprender esta batalla sin reservas. Adiós, amigo mío. No me dejes usar otra vez ese látigo. Nos vamos, chicos. Pero antes tenemos que ir a recuperar vida, ¿eh? La batalla con Julius nos ha dejado secos. Vale, hay que recuperar vida y magia. Que los enemigos que vienen en la dimensión del caos, hasta donde vamos a entrar ahora, son muy jodidos, ¿eh? No, eso no. Vamos a ponernos... ¿Dónde está la panterita negra? Que me gusta a mí mucho. Vamos a toda velocidad. A ver, entramos. 100% del mapa, chicos. ¿Vale? Todo bien. Ay, si tenía un punto guardado aquí. Qué tontería he hecho. Bueno, da igual. Lo hecho está. No me acordaba que había un punto guardado aquí. Bueno, vamos. Realidad caótica. Bueno, reino del caos, lo podéis llamar perfectamente. Fijaos, ¿eh? Una rayadura increíble, ¿eh? Venga, entremos. Aquí voy a necesitar impulsarme. ¡No, mierda! Es verdad que en el momento que le doy para arriba, entro en esta dimensión. Necesito un murciélago, ¿vale? Porque si hago el salto. A ver. Ah, ya, vale. ¿Ves? Es que en el momento que le doy para arriba, Soma se mete a través de la dimensión, ¿vale? Así que.
Para subir necesito el murciélago. Vale. Murciélago, murciélago. Ahora, una vez aquí ya no necesito un murciélago. Bueno, sí, lo voy a llevar. Porque veo mucha zona de... Sí, de mucha plataforma y tal. Vale, aquí no tenemos nada. Todos los enemigos que hay aquí son idóneos, ¿vale? Para farmear, subir nivel y conseguir almas también, porque... Y objetos, porque los enemigos que hay aquí son duros y todos son de los más peligrosos que hay en el juego. ¿Os acordáis de nuestro amigo Golden de Hierro? Necesito aquí el alma de la capa asesina. Aquí, por ejemplo, es un muy lugar para farmear el Golem de Hierro, ¿vale? Si no tenéis el alma, pues viene muy bien. Ya veis lo que le quitamos, 9.996, ¿vale? Venga, volvemos a Demonio de Llama, que es un alma que a mí personalmente me gusta, ¿eh? A ver, vamos a tirar una bolita, eso es, fuera, secreto raro. Fijaos lo que quito con la Klein Solice, 470, tío. A ver, un golpe prácticamente todos los enemigos caen. Vamos a ir... Bueno, no tenemos mapa, así que aquí no sabemos si nos vamos a dejar algo por explorar. Ahí he tocado sin querer el botón de captura de la Switch. Aquí da igual si nos dejamos algo por explorar, o sea, según el mapa. Porque de hecho no tenemos mapa, o sea, no nos cuenta. 100% hay que llegar contando la sala donde nos enfrentamos con Julius. Muy bien, campeón. ¿Veis? Casi todos los enemigos caen un golpe. Yo creo que sí, que en el capítulo este vamos a terminar la serie, ¿eh? Porque lo que nos queda es llegar hasta el final y acabar con el enemigo final. Que, por cierto, es bastante sencillo, ¿eh? Yo, de hecho, recuerdo que me costó más Julius, ¿eh? Con el nivel que tenemos nosotros ahora, no creo que nos cueste nada el enemigo final. Vale. ¿Vienes o no? ¿Dónde se ha ido? ¡Joder! A ver... aquí tenemos dos caminos. Imagino que será por aquí. Sí, tenemos el esqueletito. Fijaos cómo cobra acá. Otro buen sitio donde farmear este enemigo, ¿vale? Que solo nos sale en un sitio que he visto yo en el... en la arena. Mirad, este es un enemigo que no tenemos, ¿vale? Se llama... Creo que se llamaba Alastor, ¿puede ser? Vale, aquí necesitamos... necesitamos suerte, ¿eh? Escula me subía la suerte... No, el bailarín... Bailarín, bailarín... ¿Dónde estás? Bailarín, bailarín... ¿Dónde está el bailarín fantasma? Este, 86. Que me suba la suerte. Y en equipos tengo el anillo raro, ¿no? Incrementa la... la aparición de objetos raros. Pero nosotros necesitamos el come almas. Eso es. Ven aquí, campeón. Necesitamos tu alma. Aparta, que contigo no va la cosa. Oh, va, como pone el bicho, ¿eh? ¿Cómo pone, tío? Espérate un momento. Llevo la túnica de Drácula, vale. Y échame... Pues sí, tengo pociones de sobras. ¡Dame el alma, condenada! Espérate, me parece que eso es un punto guardado. Voy a ver. Porque me parece que es un punto guardado, a ver. No. Un punto de arena. ¿Quieres dar el alma condenado? Tenemos que sacarlo para completar el 100%, chicos. Lo siento, si cuesta. Espérate, yo lo que voy a hacer aquí, quizá me vendría el alma de la pantera. Vale, tenemos el bailarín fantasma. Tengo suerte 86, debería darme el alma en dos intentos. El puñetero alma condenado. Se resiste, ¿eh? Se resiste. Pero yo tengo más paciencia que tú, machote. Ya está. Alastor. Invoca a Alastor como familiar. Perfecto. Venga, sigamos por aquí. Ahora nos aparecerá en el bestiario de enemigos
Mira, aparece Belmont, ¿vale? Julius, que era uno de los enemigos, pero bueno, no tiene alma. Como veis, no aparece. Y Alastor tiene que aparecer por aquí. Alastor 91. Solo nos quedan dos enemigos para tener el 100% del juego. ¿Vale? Con todas las almas y todos los enemigos. Armas finales, todo el mapa al 100%. Partida perfecta, vamos, lo que se dice. ¿Sabéis lo que pasa? Que el botón de captura en el mando de PS5, yo estoy jugando este juego con un mando de PS5, ¿vale? Está muy cerca del botón del mapa, entonces muchas veces toco ahí sin querer y hace la captura, ¿vale? Porque el emulador asigna el botón de captura a ese mando. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? A ver, ¿te dejas caer? No, pues venga, por aquí. ¡Ahí va! Era un mimo, mímico. Bueno, mimo, también conocido como mimo. Vale, vamos por aquí. Aquí nos sale otro enemigo que no tenemos en el bestiario, ¿eh? Está en la otra parte. Por aquí, era una variedad del demonio, me parece. Este. Señor demonio. Hola, genial. Vale, pero este le vamos a farmear desde aquí. Necesitamos tu alma, entiéndelo, macho. Ahí está. Una bola de lava sobre los enemigos. ¿Lo probamos? ¿Se os parece este alma? Señor demonio se llamaba. Señor demonio. A ver qué hace. ¡Anda! La bola esta famosa. Esta está muy chula. Vale. Toma. Mira, le hemos sacado el alma y todo. Venga, vamos por aquí. A ver qué tenemos. Ay, voy a necesitar aquí el arma de Skula. ¿De Skula o de Undine era? Skula. A ver lo que quita. No puedo usarla el... Ah, sí, se puede, bajo el agua incluso. Tira bola de fuego, viva. Vamos por aquí. 400 y pico quita la bola de fuego. Joder, el señor demonio, chaval. Y tan señor que es. Joder. 400 y pico, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Pues me ha gustado la bolita, así que la bolita se viene conmigo ya, ¿eh? Mira, una sucubo aquí haciendo el notas. ¡Socorro! Sí, socorro. Toma, socorro. A ver qué hay aquí. ¡Anda, mira! Vuelve al final. Toma, otra bolita de estas que te gustan. Anda, mira, se la ha cubierto golfo. Vale, el guardia final teníamos su alma, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Nos falta una versión de este guardia. Vamos a buscarlo por aquí, que estará así. Mira, guardia final, dorado. Hay una versión en otro color, aquí. Me parece que es el enemigo que nos falta, ¿eh? La versión en otro color del guardia final. Al ser en otro color, como pasaba en los juegos clásicos, cuando cambian el color, pues dependiendo del color son como de un nivel o de otro, ¿no? Son como... tienen más nivel. Necesito el murciélago aquí. Aquí me van a tocar la nariz las medusitas, pero yo paso a todos vosotros. Vale, este es Alastor, que ya le tenemos... Oye, como pone la bolita del señor demonio, ¿eh? Estamos bajo el agua, ¿eh? Aunque no lo parece. Este es el enemigo que nos falta. ¿Veis? La versión en otro color del guardia final. Vamos, campeón. Está resistiendo, ¿eh? A ver cuánto le quitamos. Pues tenemos que sacarte el alma, campeón. Vamos a ponernos aquí en la pantera. Venga, vamos, que eres el último para tener el 100%, ¿eh? Oye, si le quito un huevo con la espada, ¿eh? 400 y pico, le quito más con la espada, tío. Con la espada, tío. No te vas a escapar.
porque eres el único, aunque me tiene media hora aquí para sacarte el alma, pero te lo saco, ¿eh? A ver, ahí. Está resistiendo nuestro amigo, pero le va a dar igual. Lo tengo más fácil de que él. Ah, mira, mira, puedo combinar, además, lanzarle más de... Ay, me he quedado sin poder mágico. Oye, si me he quedado sin poder mágico... Me parece que aquí hay una zona guardada, ¿eh? En este otro lado. A ver si estoy lo correcto. No. Hay aquí un golem. Que directamente voy a pasar de él. Toma. Ya fijaos, este bicho tiene que tener 3.000 puntos de vida, ¿eh? Casi. A ver, ¿qué tengo? Esto no lo... Claro, por eso tenía menos suerte. ¿Dónde está el bailarín? Eso. Claro, que necesito suerte. Necesito suerte para sacar el arma. Me voy a echar... una poción fuerte. Vale, de momento... Y la subida mental tengo 9. Pues mira, una de estas y una de esta. Venga, que solo faltas tú. Estoy subiendo niveles, tío. ¿Qué nivel tengo ya, por cierto? 65. De sobra para pasar el juego sin problemas. El máximo es el 99, ¿eh? Hay gente por ahí que salía y sube hasta el 99, pero... Lo veis necesario, porque ya así, ya de por sí, como estamos, los enemigos nos cuestan poco. Se está resistiendo nuestro amigo, ¿eh? Para ser el último, se está resistiendo. Pues chico, tengo más paciencia que tú, ¿eh? A ver, voy a entrar por este lado, a ver si por este lado sale mejor el arma. Sale igual, ¿eh? Es una tontería lo que he dicho. Es simplemente que hay un porcentaje y la tirada que hagas te tiene que salir. Se resiste nuestro amigo, se resiste. Al final lo voy a tener que hacer en dos vídeos, lo que nos queda el... Por tu culpa, ¿eh? Campeón. Ya lo ves, se resiste nuestro amigo, ¿eh? Pues no me voy a ir de aquí sin tu alma, así que, chicos, voy a ver si me sale. Y si no, lo que voy a hacer es, yo voy a seguir hasta que le saque el alma y le hago un corte al vídeo, ¿vale? Para que no se os haga pesado ver y entrar y salir todo el rato de la habitación. ¿Os parece? Venga, pues en eso estamos. Bueno, por fin, le hemos sacado el arma, chicos. He tenido que tirar hasta de un arma que había aquí, el pez volador, ¿vale? Que mientras rezamos, la fuerza y la suerte se incrementan por un momento. Venga, ya. Una vez hecho esto, ya se puede decir que tenemos el 100% del juego. Me ha costado un rato, ¿eh? Señor demonio, ¿veis? 100% de enemigos, 100% de armas. Bueno, ya es tontería que nos equipemos el anillo como alma, pues no necesitamos... Necesitamos ahora el anillo de Satán. Eso es, que nos sube la defensa y todo lo demás. Venga. ¿Y qué más llevamos? La túnica de Drácula. Bien, sí, perfecto. Pues así. Así hasta el final. Lo que me falta, espérate, me he equipado. Sí, la pantera negra. Vale, muy bien. Venga. ¡Hombre, estolas! Vamos a pasar rápidamente esto. Más, tenemos aquí más. Uy, cuidado con los pinchos, que me vuelvo loco con los pinchos. Vale, aquí
Tenemos un demonio de estos que lo voy a fundir. Más alastor de estos. Cómo funden las bolas del señor demonio, ¿eh? Cómo funde este alma, chavales. No me acordaba yo de este alma. No me acordaba, ¿eh? Vale, aquí tenemos otro amiguete de estos, pero ahora, como no necesito tu alma, como matarte me vale. Eso. Que eres un mimo. Sin vergüenza. Vale. No había mapa, hemos dicho, con lo cual, por aquí tenemos que dar media vuelta. Es por ahí arriba. Aquí. A ver, espera un segundito, chicos, que tengo a Nala por aquí y está trasteando. Darme un segundo. Venga, estamos, chicos. Vamos a continuar. Que estaba Nalita ahí, que quería salir de la habitación. Le gusta meterse aquí a mi lado cuando estoy grabando, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí la puerta al final ya. Vale, y aquí, si no recuerdo mal, tenemos... Eso es. Salvar. ¿Cómo nos equipamos para este último enfrentamiento? Armas... las que llevamos. Señor Demonio, Pantera Negra... No, Bailarín no. El cazacabezas, eso es. Y esta no sé si cambiarla por alguna. Por el murciélago quizá. O invoco un familiar, por ejemplo. A ver, había un... Alastor. Venga, vamos a invocar a Alastor como el familiar. Que vaya haciendo estragos. Y en equipo, pues como vamos. Klein Solais, túnica de Drácula y el anillo de Satar. Venga, pues ya estamos. Ahí le tenéis a Alastor, que va, viene con nosotros. La espada gigante esa. Voy a guardar ahora ya con los cambios hechos. Venga, para adentro que nos vamos a dar caña, chavales. Este va a ser el verdadero final del juego. Por fin he llegado, me pregunto si podré hacer esto solo. No estás solo. ¿Qué? Todos los que están en el castillo combinaron sus poderes para contactarte. ¿Significa que todos saben que yo soy Drácula? Sí, Arikado nos lo contó todo. Apuesto a que todos me temen ahora. Para nada. Al principio nos sorprendió, pero todos creen que podrás con esto. Ahora voy a dejar que lo compruebes tú mismo. Escucha. ¿Volverás a visitar mi tienda, colega? Te estaré esperando. Este solo quiere hacer negocio, ¿eh? Buenos días, Soma. Acabo de enterarme de lo que te pasó. Ya te lo dije antes. Tú eres quien eres por tus actos. Y esa batalla que decidiste emprender no deja duda alguna. A la persona que me derrotó, no me decepciones. Esta es su última oportunidad y también la nuestra. Cuento contigo. Todos creen en mí. Yo creo en ti, Soma. Tú puedes hacerlo. Mina, vale, allá voy. Bueno, fijaos qué cosa más extraña, chicos. Primero nos quitan las almas, ¿vale? Pero nos han dejado el Klein Solais. Así que vamos a meter caña ahí. Uno derrotado. Hay que golpear las tres esferas de almas. Dos. Queda esa. Y tres. Ya tenemos nuestras almas. Sin problema. ¿Me da tiempo a echarme una poción? No, no me deja ahora mismo. Bueno, pues este se puede decir que es el verdadero final. Bueno, vamos a invocar al Astor. ¿Vale? Que vaya haciendo las suyas y nosotros centrarnos en romper esta especie de ojos, ¿vale? No sé si está haciendo algo, pero sí, algo está haciendo. Vale, uno fuera. Del dragón directamente pasamos, porque es que no nos supone nada. O sea, me da igual que me golpeen directamente. Yo hago más daño que ellos me hacen a mí. No llego con la bola, si no, ibas a flipar. Venga, vamos a meterle bolas ahí. Queda una nada más. Hay que romper los cuatro ojos primero. Luego nos centramos con la bola del medio. Cuidado, ahora hay que echarse vida, ¿eh? Bueno, vamos a comer chicha. Que tenemos, hemos venido guardando toda la comida. Mira, un plato de ramen. Un vaso de leche desnatada, un refresco. Y un pudín. Ahora, ya estamos a tope. Y de puntos de magia. Venga, voy a hacerme también subida mental.
Eso es, eso es. Estás cobrando por un tubo. Venga, ahora meterle ahí bolas. Le voy a meter a bolas. Eso, el familiar que haga de las suyas. A hacer puñetas. Hola Soma, felicidades. Tengo otros asuntos que debo atender, así que debo irme. Cuando me dijeron que tú eras Drácula, quedé algo impactada. Encima, me acababa de despertar, ya sabes. Pero bueno, al final no me había equivocado de aliado. Nunca olvidaré tu fuerza y determinación. Y aún no te agradecí que me rescatases, así que gracias. Eres como un hermano pequeño para mí. Me divertí y espero que volvamos a encontrarnos. Adiós. Hammer, ¿qué tal, tío? Te agradezco los negocios que hiciste conmigo en mi tienda. En el castillo me di cuenta de lo que me gusta. La guerra no es lo mío. Creo que dejaré el ejército y abriré una tienda dentro de poco. Otra. Prométeme que vendrás. Te haré buenos precios. Estoy siempre mirando por el negocio, ¿eh? Julius, luchaste bien. Cuando escapábamos del castillo, sentí que el poder del matavampiro se iba apagando. No sé qué significa, pero supongo que de momento es un descanso. Adiós. Puede que nos veamos en algún momento. Genia Ricardo, el camino que tomaste fue el de mayor desafío. Lo hiciste bien. Para que Dios sea bondad, es absolutamente necesario que haya maldad en este mundo. Puede que en el futuro alguien siga los oscuros pasos de Drácula. Si llega ese día, espero contar contigo. Adiós. En nombre de mi madre, te doy las gracias. Despierta, despierta, no lo dice Mina. Despierta, despierta, Soma. ¿Qué? Soma, gracias a Dios. Estaba tan preocupada por ti. Arikado me dijo que estarías bien, pero estaba preocupada. Pensé que nunca despertarías. Oí las voces de todos. Me salvasteis. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, no podría haber ganado la última batalla yo solo. Vuestras palabras de ánimo me llevaron a la victoria. Bueno, vuestras palabras de ánimo y el gran potencial que tenemos con Soma, habiendo conseguido potenciarlo de qué manera. Me alegra que después de todo, lo vivido sigas siendo tú. Siento decir que he cambiado. ¿En qué sentido? Soy más guay ahora. Sí, has cambiado. El Soma de antes nunca diría eso. Recuerda, dentro de mí, el poder de Drácula permanece dormido. Puede que todo acabe aquí, pero definitivamente me cambió. Está bien. Si algo pasa alguna vez, todos acudirán para ayudarte. De acuerdo, supongo que lo harán. Mira, el eclipse ha acabado. Vuestras palabras me dieron la fuerza para ganar. Gracias. Bueno, chicos, pues esto fue Castlevania Area of Sorrow con el final. Bueno, anteriormente ya os había enseñado el final malo. Bueno, como siempre hago cuando termino una serie, y más en este caso que lo hemos conseguido al 100%, consiguiendo todas las almas, todos los enemigos, las mejores armas, los mejores objetos y el mapa al 100% explorado con todos los secretos, pues qué queréis que os diga, para mí es un digno sucesor de Symphony of the Night, ¿vale? Symphony of the Night siempre será mi Metroidvania favorito, ¿vale? Me marcó muchísimo cuando lo conocí, y este Area of Sorrow pienso que es el que iría por detrás. Y sí, tiene, este juego tiene continuación, Dawn of Sorrow, pero a pesar de que me gusta mucho, lo considero algo inferior a este, no sé, me gusta más este, le tengo más cariño cogido. Lo primero, como siempre, agradeceros los que habéis estado ahí apoyando la serie, ¿vale? Durante todos estos capítulos, es una serie que yo recomiendo para el verano. Siempre lo digo, que los Castlevania me parecen juegos de verano, no sé, siempre los rejuego en verano. Es una de mis sagas fetiches, me encantan todos los Castlevania, versiones clásicas y los Metroidvania, ambos. Y personalmente ha sido un placer traerlo para aquí, para todos vosotros. Siempre agradezco mucho el apoyo, pero los que habéis llegado hasta aquí, más que nunca, ¿vale? ¿Qué pasará ahora? Pues que me voy a tomar unos días de descanso, que creo que me he merecido, ¿vale?
volveremos a finales de agosto o primeros de septiembre, no lo tengo claro, con nuevas series, algún estreno por ahí que me llama mucho. Y nada más, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado. Gracias por haberme apoyado si habéis llegado hasta este punto de la serie. Y aquí termina nuestra aventura con Soma de momento, porque planteo otra vez más adelante Dawn of Horrors y a ver, miro cómo apañar el tema de la pantalla táctil. Y nada más, otra recomendación que os dejo, un juegazo. Gracias del corazón, chavales. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.